cualquier sitio, porciones en de dosis y... Y bien de precio. Y bien de precio. Vamos a dar el café. Se me cola la puerta ahora mismo, podéis ver allí, ¿eh? Flat white. ¿Auditable? Bueno. ¿Eh? You know? Mike approved. El barrio de Hudson Yards se encuentra en el oeste de Manhattan, junto al río Hudson. Hasta hace poco, era un lugar de aspecto industrial y descuidado, donde lo único que encontrabas eran vías del tren. Pero hoy en día, y gracias a una inversión multimillonaria, se ha convertido en un barrio residencial, junto con un centro comercial de lujo y un centro cultural. Uno de los edificios más emblemáticos es The Vessel, un edificio en forma de colmena compuesta por una red de escaleras en forma de vasija. Se eleva a más de 45 metros del suelo y está formada por 154 tramos de escaleras. Pero sin duda, el mayor reclamo para visitar Hudson Yards no es otro que el Edge, el observatorio abierto más alto del hemisferio oeste. De ventiladores en los edificios que asomen el aire del exterior, incluido la del metro, como podéis ver ahí, y lo limpian, y una vez que lo limpian, pues lo transmiten de nuevo al exterior. Y tienen ahí, mira, depósitos abajo para almacenar el agua de lluvia, y con eso luego pues se riegan las plantas. ¿Eh? Qué guay. Esto es para que sea sostenible. Claro, es un diseño de ciudad sostenible, incluido con el metro. Esta terraza se encuentra en la ribera del río Hudson y alberga un mirador al aire libre perfecto para contemplar Nueva York desde todos los ángulos. El observatorio se encuentra en el piso 100, a 345 metros de altura. Desde este mirador podréis contemplar el skyline de Manhattan y un pedacito de Central Park en el horizonte. Además, gracias a su ubicación, The Edge ofrece unas vistas únicas de Queens y Brooklyn, los barrios del oeste de Nueva York. Tengo vértigo, Mike tiene vértigo y aquí en Nueva York no se puede ir muy sobrado aquí. Pues lo estás pasando un poquito mal. No es que lo estoy pasando mal, estoy bien. Tengo pero vértigo, tengo un poquito. Ahí. No, que tengo un poquito de vértigo, Mike. Pero no si es que no pasa nada. Que no, coño. Es un gallina, Pesada, que tengo vértigo desde hace años. Tengo vértigo, al principio no, pero desde hace años tengo vértigo. Esto no lo sabía yo. Tengo vértigo. Yo me acerco, pero poquito nada más. Poquito nada más. Entonces al cristal este no, ¿no? No voy. ¿Y tú tampoco? No, yo no. ¿Y tú tampoco? Todo el mundo se sienta ahí. Visita Lech, terminada. Visita Lech, rascacielos top, concepto de ciudad sostenible top. Y vistas top también. Bastante buena vista, casi 360. Las vistas de la parte de downtown, muy buenas.
Estatua de la Libertad. Y nos vamos a... Vamos al Empire State. Esta es otra de las actividades que podéis hacer aquí, que a saber cuánto cuesta. ¿Qué es que escalar por un lateral? Sí, vas arriba del todo y te tira, te subes desde un lateral. Mira, mira, mira. Y te tiran hacia abajo. Hostia, qué miedo. Buah. Esto como que no, ¿no? No, no, porque esto yo, no. Yo tengo mucho vértigo. Madre mía, qué miedo. Un valiente. Ahí mismo te hacen un test gratis. Hacen una fotito y luego te dan esto por si quieres verla y la coges. Tiene aquí el código. Pues vamos a empezar la visita. Vamos allá. Con 102 plantas y una altura de 381 metros, el Empire State Building ha sido el edificio más alto del mundo desde 1931 hasta 1972 y sin duda es el rascacielos más famoso de Nueva York. Y si hay algo por lo que se le conoce a este emblemático edificio, es por la cantidad de películas que se han rodado en su mirador. Se construyó en tiempo récord. Tan solo pasaron 410 días desde el inicio de su construcción hasta su inauguración, gracias al trabajo de más de 3.000 obreros que hicieron posible que se construyeran 4 plantas y media por semana. Desde el 80, vamos al 86 y ya está, el 102 no hace falta subir. Cada año visitan el edificio casi 4 millones de turistas y desde que se construyó ha sido visitado por más de 100 millones. Bueno, que sepáis que podéis subir al 102, pero hay que pagar un ticket y como que pasamos. Ya vamos a ver la fotito que nos han sacado. ¡Ay, qué miedo! ¡Tú por Dios! ¡Ay, tengo la... esto es cerrador! ¡Joder, ay, mía! No, ¡cerrar los ojos! ¡Es no que nada más que me han echado uno! ¡Nada más que me han echado uno! ¡Pero que has cerrado los ojos! ¡Que solo me han echado una! ¡Joder, que hacer más que una que foto! ¡Que eso es tres! ¡Claro, pues nada! Este es el que subimos ayer, que nos devolvieron el dinero porque el ascensor al parecer era peligroso, pero no sé, se mueve. Bueno, pues nada, el caso es que no pudimos montarnos. Y aquí terminamos la visita al Empire State. Retraso la planificación, así que estamos aquí en el Flatiron, vamos a comer en un Shake Shack porque no vamos a poder llegar a tiempo a Chelsea Market para una hora decente de almuerzo, así que comeremos aquí y luego iremos para el Starbucks Reserve. Y además se puede comer al aire libre. Está chulo esto. Muy neoyorquino, a ver si cogemos uno ahí metido dentro mejor. Bueno, pues estamos en el Shake Shack original. Repetimos hamburguesa porque no hemos llegado a Chelsea Market, pero no pasa nada. No pasa nada, porque me voy a coger una doble. Me voy a coger una doble, he cogido ya una doble para ir aprendiendo. Vamos. Sí, el gustillo. ¿Podría haberse convertido en tu hamburguesa favorita? En... ahí...
En Madrid, sin duda. ¿La mejor que has probado? ¿O la de Dani García era mejor? Yo creo que esto, esto tiene un flavor a los Estados Unidos de América brutal. ¿Dónde estamos? Estamos en el Starbucks Reserve. Todos los mejores cafés de especialidad Reserve. Hasta el Príncipe, Espíritu de Milano. Sin duda, el mejor Starbucks del mundo está en Nueva York, y así lo corrobora su nuevo local. Starbucks Reserve Roastery ofrece una experiencia inmersiva en 2.100 metros cuadrados que celebra la artesanía del café, uniéndose a las tiendas de Seattle, Shanghai y Milán. Este local está distribuido en tres niveles y ofrece varias áreas para sentarse, dos mostradores de café, una panadería, un almacén subterráneo y un bar de cócteles artesanales. En el corazón del local encontramos un barril de cobre ovalado de 9 metros de altura marcado con el logotipo R. Este barril contiene café recién tostado que necesita descansar antes de usarse en bebidas. No dejes de fijarte en la red de tuberías retorcidas, que transportan granos recién tostados a los silos en varios mostradores de café. Pistacho latte, vamos a ver. Interesante. Pero está mejor el de Nayib. Está mejor el de Nayib. Está interesante. ¿Cuánto ha costado el pistacho latte? Pistacho latte, $9. $9. Hostia. Starbucks. Bueno, pues al lado del Starbucks Reserve está Google a la derecha y el Chelsea Market. Vamos a entrar un momentito y nos vamos. Estamos aquí con Javi, buenas, un amigo que vive aquí en Nueva York, y hemos venido a Joe's Pizza. El mejor sitio de slices de Manhattan, Joe's Pizza. Es la pizzería de Spider-Man. Esta es la pizzería, bueno, donde en Spider-Man 2, la de Sam Raimi, la antigua ya, pues Peter Parker trabajaba aquí de pizzero, al comienzo de la película. Sí, 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 total. Así que estamos esperando. ¿Qué majo, estando a platitos? Sí, voy a pegarla ya, ¿vale? Sí, a ver cómo... Dale, dale. Venga, ver, dale. Sí, si no, el vídeo. A ver. ¡Es que no puede! Sí, ¡es que no puede, que está grande, que no le entra! Y está esto, enfoca que está hasta arriba. Sí, sí, ya ha entrado, por está eso. Está arriba. Más gente no puede entrar. Están muy buenas. Es que no, ese, es el gesto, es el gesto de Mike. Claro. Hacemos si lo aprueba. Muy buena, Pupita. Muy buena. Dale ahí, Javi. Dale. Pues aquí, Javi, ¿cómo está el Joe's? Está el Joe's, pues súper rico. Mira cómo está la mostrar la fresca. Está recién salida del horno, pues era la fresca. ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¿Es la mejor de Nueva York? De, para mí sí. Para mí sí. ¡Ala, ala! ¡Ala! Oh. ¡Madre! Aparte, no se escatima ahí en queso, ¿eh? Te echan bien. Es de calidad. Debo estar con la barba llena de tomate, pero no, me da igual. No, no, no. No, podría ser mucho peor, no. Está siendo bastante... Muy bien. Esto está muy bueno. Despídete hasta mañana. Hasta mañana.